Un buen rato que no hablo en público, particularmente en términos de que lo que he hecho en los últimos 2 años es estar trabajando en los territorios directamente y trabajando con los dos grupos de población que mayormente están padeciendo en la región el tema de la violencia que atraviesa por delincuencia organizada o mafia, como lo entendemos nosotros, y particularmente con las víctimas y con los victimarios. Entonces, de repente podrán venir algunos recuerdos que me quiebren la voz, entonces no. Creo que también hay que acariciarse el corazón para poder estar aquí. Cosas que hicimos hace 17 años fue plantearnos que nadie iba a transformar el proceso de vida que nosotros habíamos llevado. En mi caso, estoy involucrado desde que tenía 6 años y después ya como líder de un pequeño grupo a los 13 y después ya de un grupo mucho más grande. En 5 años empezó un proceso de transformación y que justamente pasa por algo que se acaba de comentar aquí, que es la muerte, ¿no? O sea, pareciera que la muerte es la que mueve de lugar, es la que mueve los grados, es la que mueve el sentido de vida. Y es muy triste porque debía de ser la vida, pero es la muerte la que a nosotros nos dijo, pum, ¿qué más van a hacer? ¿Si van a continuar ahí o se van a mover de lugar? En los territorios donde trabajamos, pues esto es lo que cotidianamente estamos viendo, ¿no? El día de ayer voy regresando de Colombia, por ejemplo, y estar en una comuna y no poder salir de la comuna, pues porque está todo lo que da y que hay un discurso en términos de que todo ha cambiado en Medellín y la realidad es de que no ha cambiado, o sea, ahí está la bronca, o sea, hay un discurso público que intenta construir una naturalización de la violencia, así como también se intenta naturalizar la pobreza, es decir, pues si hay 45 millones de mexicanos pobres, pues no son tantos, o sea, no es más de la mitad de la población. Pero también en términos de la violencia, pues si hay 21 homicidios por cada 100, pues no son tantos, antes teníamos 85. Entonces, hay un sinsentido en términos de cómo los datos del neoliberalismo, cómo la forma de construcción del dato, pues justamente va impactando en la realidad de las personas. Y esta es una de las cosas que tenemos hoy en México, ¿no? O sea, la tasa de homicidio está más o menos en términos generales en 23, pero cuando entramos a poblaciones de jóvenes, pues hay lugares donde tenemos 40 homicidios por cada 100.000 jóvenes, ¿no? Entonces, en un proceso de trabajo que hemos estado haciendo directamente con los compas que están involucrados, pues lo que nos dicen es que la primer generación de jóvenes involucrada en las redes criminales en México, con los Zetas, o sea, en este proceso de la guerra que no empezó en el 2006, que empezó desde mucho antes, particularmente en 1998, 1999, hay muchísimas enfrentamientos que nos dejaban ver cómo ya estaba la guerra entre los grupos que eran apoyados por el gobierno y que ahí definimos nosotros que esos grupos son los grupos mafiosos, es decir, grupos de delincuencia organizada que generan delitos patrimoniales y que los patrimoniales se vinculan a la política y al empresariado frente a grupos de delincuencia que eran más clanes locales. Así que esos grupos de delincuencia en este enfrentamiento, pues técnicamente han muerto toda la vieja escuela. Es muy difícil encontrar personas que nos digan, yo soy de la vieja escuela. O sea, tengo un código distinto. Eso es muy importante leerlo, porque la vieja escuela tenía más unidades de castigo antes de llegar a la muerte. No, eso se acabó. El castigo directo hoy es la muerte. Entonces me parece muy importante poder tocarlo.
Nosotros dividimos como qué es la acción violenta que cometen muchos de estos chicos, pero también identificando que en algunos casos son las violencias las que los trastocan a ellos y por otro lado los delitos que generan beneficios patrimoniales. Es decir, no es lo mismo un joven que sufre violencia familiar a un joven que está metido en el tráfico de drogas. Hay una diferencia sustantiva, porque en el segundo es un proceso de explotación, son parte de un sistema que está generando grandes utilidades patrimoniales, es decir, la muerte cruza por la obtención de beneficios económicos. Cuando le tocas y trastocas a través de la demanda civil a un político los recursos, es más fácil que te manden matar. Tocas por la vía penal. No les importa, por la vía penal nunca van a llegar a la cárcel. No pasa nada y si llegan a la cárcel se la van a pasar más o menos bien unos años, después hasta entrevistas van a dar en la televisión cuando salgan y van a escribir libros, ¿no? Esa es una realidad. Pero no hay ni en ningún momento por parte del proceso de transformación de estas personas el reconocimiento de lo que son estas poblaciones de jóvenes. Nosotros nos basamos en los propios datos, nosotros empezamos a decir, hay entrenamientos de jóvenes, están entrenando a los chavos y lo que nos dijeron es que estábamos locos. En el año 2001, ¿no? Particularmente quien era secretario de Seguridad Pública en aquella época, nosotros nos atrevimos a decirle alguna vez, señor, estamos entrenando a los compas, se los están llevando para los carteles, particularmente para el cartel de Sinaloa, y lo que nos decían, están locos, asesinando, lo que pasa es que están fantaseando, y después tuvieron que venir a decirnos, oigan, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que se llevaron a los muchachos? Bueno, pues ustedes no reconocieron el conflicto, ahora muchos de ellos no están. La gran mayoría, o sea, ese es un dato bien interesante, ¿no? Que ellos ya, y que curiosamente hay algunos integrantes hoy de delincuencia organizada que están rehaciéndose, que han pasado por procesos, que lo que están haciendo es decir, ¿cómo recuperamos el viejo código? ¿Sí? Están teniendo esa discusión. Entonces, por ahí hay algunas cosas interesantes. Esto es un diagnóstico que hicimos en centros de internamiento juvenil para saber en qué delitos estaban involucrados los jóvenes. En los únicos que había ausencias, actos de terrorismo y tráfico de material radioactivo. Todos los demás delitos los encontramos en los centros de internamiento. Todos, en todos han participado, ¿no? Falsificación de dinero, ejecución de funcionarios públicos, que eso es cuando no se quiere ver realmente lo que está sucediendo en el país, porque todas estas acciones tienen que ver con las redes que generan beneficios patrimoniales. Pero hay una cosa que nos llama mucho la atención, todo el mundo relaciona los riesgos con los delitos y las violencias, y encontramos lugares en donde hay menos riesgos y hay más violencias y delitos. Es decir, los chavos que se involucran o que se están involucrando no pasan solamente por un factor de riesgo, sino hoy están involucrándose particularmente que encontraron es la naturalización de la empresa criminal como vía económica en las comunidades y en los territorios. Es decir, está natural, o sea, ¿a dónde vas a ir a trabajar? Bueno, pues voy a ir a trabajar con ellos, porque es el único espacio en el cual, pues voy a arriesgar la vida, van a explotar paradito en una esquina, pero al menos voy a tener una entrada económica mucho más decente que la que me ofrece la maquiladora, ¿no? No estoy hablando de una gran diferencia económicos. Pero el sentido de responsabilidad que sí les da la empresa criminal es la que les permite a ellos sentirse parte de algo. En la maquila, empresas, en la industria, no se sienten parte de absolutamente nada. Empiezan a tener un sentido. Para nosotros es muy difícil explicar esto, porque entonces pareciera que estamos haciendo una apología de la actividad criminal. No, no estamos haciendo eso. Simplemente queremos que las personas entiendan qué fenómeno le está sucediendo a estas personas cuando se involucran. Para nosotros entonces en el trabajo pues hay una gran carga en el proceso comunitario, pero también hay una gran carga en términos del autocuidado y la seguridad de los equipos.
Porque aprendimos a identificar qué delitos cometen y qué beneficios patrimoniales. Pues porque esas son las cosas en donde no puedes operar. Es decir, tú puedes trabajar unas mediaciones o interrupciones de la violencia con estas personas siempre y cuando tengas cuidado de no tocar los callos que generan beneficios patrimoniales. Es decir, tú puedes mediar que no te extorsionen al grupo de jóvenes que va a pasar a la escuela. Eso lo puedes negociar, pero no puedes negociar que extorsionen a la Coca-Cola. Y que además, tristemente, pues FEMSA, por ejemplo, en muchos estados paga derecho de piso, ¿no? Y con esos dineros se financian secuestros y con esos dineros se financian la producción de anfetaminas, etcétera, etcétera. Entonces, y además dicho por los propios jóvenes, es decir, nosotros vamos y cobramos la renta y en esa renta no te metes. Ahí sí no. Por eso insistimos que el tema mafioso no cruza un tema político solamente, sino que cruza un tema empresarial. Los empresarios de este país están muchísimos de ellos involucrados, ya sea siendo omisos, ya siendo parte de la aquiescencia del Estado o siendo parte de la acción del propio Estado. Para nosotros entonces concebimos que el trabajo con estas personas tiene que ver con la protección. Si tenemos un joven que de repente dice, mira, yo la verdad es que lo más seguro es que ya no, mañana me veas, pues lo que tenemos que hacer es sacarlo de ese barrio, de ese territorio. Es un proceso de protección. Si hablamos de su desarrollo es cuando ellos empiezan a decirnos qué otra oportunidad puedo tener si es la única en la que me vine a meter. O como en mi propia experiencia, ¿no? Cuando me decían los compañeros en el 97 que íbamos a hacer nuestra vida, yo les decía, pues yo no sé qué voy a hacer de la mía porque yo ya me eché a perder. O sea, hay una lectura muy biológica, como si fuéramos ranas podridas. Entonces los chavos dicen, pues ya me eché a perder, yo no tengo nada para dónde hacerme. Sin embargo, empiezan a tener expectativas. El grave problema que tenemos es que en toda la región no hay un solo programa dirigido a estas poblaciones que se sostenga 3 años. No hay una política pública dirigida a estas poblaciones. La única política dirigida es la voluntad mafiosa para que continúen en el territorio y la voluntad política de generar a través de esas personas en la criminalidad mayores recursos para las Fuerzas Armadas. Eso es lo que estamos encontrando. Porque esos programas no se... entrevistas a las personas que están ahí involucradas, hablas con ellos y te dicen, es que esto se resuelve muy fácil, Carlos. ¿Por qué a este chico que le dieron la beca no le sostuvieron la beca para que terminara? Pues si no lo sostienen ustedes, lo sostengo yo y se viene a trabajar conmigo. ¿No? A ellos mismos te lo plantean. Entonces me parece que hay un tema de no escucha, porque hay una mafiosidad arriba. Y por último, el tema de la participación. ¿Qué sucede cuando uno de ellos ya se transformó? Hay una negación para que ellos puedan estar en el espacio de lo público, para que ellos puedan estar en el espacio de la participación. Y nosotros hemos encontrado que los mejores operadores para trabajar la interrupción, para trabajar la mediación, para estar, por ejemplo, en la cárcel y empezar a bajar los decibeles de involucramiento o de reclutamiento adentro de las cárceles, es trabajar con los jefes que están detenidos y que dicen, pues yo nunca había tenido una opción, esta es la primera. Alguien me dice que yo puedo ser distinto con mis saberes, que particularmente todos son sus saberes criminales en la acción, pero que cuando los vas desarrollando, te das cuenta que son pesados, ¿sí? Que tienen hábitos, es decir, saben qué es un hábito y por lo tanto pueden fomentar otros. Es ahí en donde estamos pensando. Y ahí hay una gran discusión con toda la teoría que se está haciendo. La mayoría de las organizaciones y de los gobiernos están trabajando para eliminar los factores de riesgo. Entonces,
Jamás vamos a poder eliminar todos los factores de riesgo. ¿Por qué no pensar en qué factores protectores tienen y sobre esos trabajar? Trabajar sobre un factor protector que tenga el joven, que tenga el adolescente, que tenga la chava, ¿no? Y sobre ese justamente empezar a trabajar. Y no estar pensando en que a través de las intervenciones vamos a disminuir el tráfico de drogas. Pues no es así. De entrada, para nosotros también es muy complejo explicar que todo lo que hacemos, pues no es una intervención social, es una intervención de seguridad, es una intervención de salud. Porque estamos hablando del proceso salud-enfermedad. A nosotros nos interesa que los jóvenes que están más involucrados pasen de su etapa de atención del daño o de rehabilitación y que puedan llegar en meses o años posteriores a estar en una etapa en donde lo que merecen es un tratamiento de promoción de salud, no de daño o de rehabilitación. La integralidad en términos, pues hay que trabajar en los barrios. Por ejemplo, mucha gente dice, no, regularmente a los 15 años empiezan los problemas de los chavos. Pregunta concreta, ¿cuándo te involucraste? Todos nos hemos involucrado entre los 11 y los 13 años. Es decir, ahí ya tuvimos posibilidad clara y directa de tener una responsabilidad con el grupo criminal, con la banda, con la pandilla. Ahí está. Platicaba, por ejemplo, esta semana en Colombia con muchos de los compas que se fueron involucrando en los grupos paramilitares. Y ellos te dicen, pues es que en esa época no había nada. O sea, después de la crisis, de la violencia contra, de la guerra contra las drogas, contra Pablo Escobar, pues después vino todo un proceso en donde estos grupos de paramilitares, pues era lo que había como mecanismo de desarrollo, de participación y de protección. Por lo tanto, pues te ibas y te metías, ¿no? Me platicaban algunos de ellos, o sea, perdón, ¿te reclutaron? No, a mí no me reclutaron, yo fui, porque era lo que estaba. Entonces, también ahí hay un tema que tenemos que empezar a trabajar, al contrario de lo que pasó en México, en donde nosotros hemos encontrado muchos jóvenes que nos dicen, yo salí a las tortillas, estaba en Matamoros, desperté en Ciudad Mante, me llevaron a San Luis Potosí, estuve en un campo de entrenamiento y pues después ahora estoy detenido en Veracruz. Entonces, grupos criminales que sí en México hicieron todo este proceso de levantar a los chavos y de obligarlos a trabajar. Para nosotros entonces, definir la intervención es importante en términos de la promoción de hábitos de vida sana, la prevención de riesgo, la atención de daño y la rehabilitación, pero también en términos de cómo promovemos la paz, cómo educamos, y algo que a nosotros parece que es muy fundamental hoy. Nosotros estamos haciendo ejercicios en Cauce, hemos hecho ejercicios con familiares de desaparecidos y jóvenes que estuvieron involucrados, que ya pagaron su sentencia, están fuera. Y hacemos algo que son unos conversatorios en las escuelas. Primero, para que los jóvenes entiendan el fenómeno de la desaparición y del involucramiento. Y es muy fuerte lo que está sucediendo en los conversatorios, porque las víctimas, los familiares de las víctimas, los familiares de las desapariciones están conscientes que si hubiera existido una charla, un proceso educativo de ese tipo, quizás quienes se llevaron a sus hijos no hubieran tomado la decisión de involucrarse. Entonces es como empezar a generar una alianza entre los dos grupos. Y ahí nosotros estamos particularmente de coexistencia. O sea, ¿cómo empezamos a coexistir? Nosotros diagnosticamos haciendo esta parte en donde de repente la gente entra, hace un diagnóstico, se va, regresa, pues es como no ser parte y reconocer que la comunidad tiene capacidades. Estos propios chavos son parte de las capacidades que se tienen en las comunidades y en los barrios.
En términos de la violencia criminal, una de las cosas que a nosotros nos está preocupando mucho más hoy es que lo que estamos viendo, y con eso quisiera cerrar, es que en las fases de previolencia o las fases de violencia artesanal, un tema que se puede sostener entre los ciudadanos y los propios adolescentes y jóvenes que están involucrados en esos niveles de violencia. Sin embargo, lo que estamos observando en los últimos meses y en los diálogos que se tienen con las es que en México hay un rompimiento del pacto de impunidad, pero no se rompe por la vía de la legalidad. El pacto de impunidad que ha mantenido a estos gobiernos, particularmente los últimos 3 sexenios, es un pacto de impunidad justamente en la cultura mafiosa. Ese pacto de impunidad no se rompe porque el presidente diga, ya estamos en una fase de justicia o hemos decidido ir a hacer justicia. Se rompe particularmente hoy por la vía mafiosa. Rompen su propio código. Y lo que nosotros empezamos a ver es cómo se está negociando en ese pacto de impunidad, justamente con más muertos. Para nosotros, los homicidios, por ejemplo, de Miriam en Tamaulipas el 10 de mayo, que es algo interesante, pero nosotros armamos todo desde nuestra lógica de dónde venimos con nuestras historias. El 10 de mayo nosotros armamos toda la parte de los alimentos, la logística, ¿no? Y que para mucha gente dice, bueno, qué bueno. El trabajo que los propios jóvenes hacen, aquellos que han estado involucrados, para ellos es una forma de hacer una disculpa pública, decir, no queremos volver a estar ahí. Y cuando vemos que sucede eso el 10 de mayo, también estos propios jóvenes dicen, eso es un mensaje. Eso es un mensaje. Nos están mandando un mensaje. No busquen. Dejen de buscar. Pero es con ese mismo mensaje, los grupos mafiosos con los que rompe la propia estructura criminal que gobierna hoy, está negociando. Y eso es lo más grave en este instante. Porque basados en eso, en México, por ejemplo, de un palomazo se hizo una reducción de homicidios para no colocar los culposos y esta discusión. Pero no hubo una reducción de homicidios. No tenemos una reducción de homicidios. Incluso tenemos aumento de las desapariciones. Lo insistimos en su momento. Nos lo dijeron los propios chavos. No va a haber más cuerpos. Se están cocinando de inmediato. Se toman y se cocinan. No van a encontrar más personas. Sea, lo que queremos un poco es que se entienda que lo que está sucediendo hoy en México tiene que ver un aumento de la forma criminal, de la creatividad criminal en el uso de las personas, tanto como herramientas de la violencia, como por otro lado, el propio uso de las personas o como los propios chavos. Referimos en su momento los civiles como mercancías del intercambio a través de la muerte. Y eso es justamente lo que estamos viviendo en este instante. Hasta ahí me quedaría para después tener tiempo de dialogar. Muchas gracias.